un nuevo aniversario del Yacht Club y un nuevo aniversario también de la Escuela de Optimist. Sí, 9 años de la escuela, de la fundación de la Escuela de Optimist y 15 años de la fundación del Yacht Club Solís Chico, ¿no? Bueno, y en esta celebración están acompañando varias instituciones. Sí, ya el club siempre todos los años arma en esta fecha una regata donde nos acompañan todos los clubes que practican este deporte de vela de Uruguay. Cada día tenemos más clubes que acompañan y cada vez más clases de barco. Empezamos con la clase Optimist, que era infantil, y ahora tenemos clase láser y clase CADE, se sumó este año, ¿no? Felices para celebrar este nuevo aniversario, sumándose día tras día, porque además veíamos que también por el hecho de los Juegos Panamericanos ha creado también mayor interés en los chicos de la zona. Sí, claro, más visibilidad al deporte, esto de los Juegos Panamericanos y la medalla de plata de Lola Moreira, que es una chiquitina que vino muchas veces acá al club a competir y que es de Paysandú, que los padres también son amigos del club, muy alegres. Pero es una mezcla de sentimientos, porque también no podemos dejar de acordarnos hace 15 años, cuando arrancamos, y había una vecina acá en la zona, una señora Liliana Díaz, no sé si la conocés, nos prestaba el local para reunirnos, donde no teníamos sede. La habíamos nominado a la madrina del club, a Liliana. No sé si la conoces a Liliana, ¿no? La conozco, creo que sí que la conozco. Y bueno, esa mezcla de toda gente que en aquellos tiempos, hace 15 años atrás, nos acompañó en la primera comisión fundacional del club. Y bueno, y ahora la gente nueva que trabaja en esta directiva está trabajando también y sigue llevando adelante día a día este club. Que bueno, que para alegría de muchos estamos llevando hoy por hoy tenemos un plantel de vela, hicimos unas becas en las escuelas donde se están arrimando niños nuevos año a año al deporte, y el club se está nutriendo de nueva gente, ¿no? Que esa es la idea. Tú decías, se mezclan los sentimientos, y bueno, en lo personal también, este aniversario, cada aniversario, lo siento mucho, porque son cosas que realmente se hicieron con amor. Si bien hoy hay una continuidad de gente, digo, aquello que era amor puro y vocación, los que iniciaron. Todo se hizo con mucho amor, con mucha paciencia también, con una barra de amigos que se nos fuimos juntando. Vos sos testigo y parte de la historia, porque viste los primeros pasos y cómo fue el sacrificio de todo esto. Y al día de hoy que se ha logrado para nosotros algo muy importante, que es tener este club funcionando, ¿no? Bueno, el mayor de los éxitos, y la seguimos en otro momento. Dale, abrazo, beso. Felicidad. Igual, gracias.